un filósofo francés del siglo XX, Michel Foucault. Es un pensador muy importante dado el contexto intelectual que le tocó vivir, las escuelas de pensamiento predominantes en el momento en que Foucault comienza su producción filosófica, pues son por un lado pues la tradición marxista que pesa mucho en el ambiente de izquierda. Era una época donde de alguna manera ya se empezaba a discutir fuertemente el liberalismo, la construcción de las democracias a partir de las transiciones de los regímenes totalitarios. Es un ambiente donde también va a estar presente el estructuralismo. Pues su preocupación por la construcción del saber, por un lado, y las políticas de la verdad, forman una de las etapas de su pensamiento. Otra de las etapas es su preocupación particularmente por el problema del poder. Y la tercera etapa, pues son preocupaciones éticas alrededor de la máxima del cuidado de sí. Una serie de prácticas que tenían que ver, por ejemplo, con la dietética y con la gimnasia, para hablar del cuidado del cuerpo, pero que también procuraban el alma a través de la terapéutica, a través de la filosofía. En cuanto a la construcción del saber, una de las aportaciones, por ejemplo, que podemos hoy pues rescatar de esa época de Foucault es la noción de episteme. La episteme para Foucault es la construcción histórica y epocal del conocimiento. Entonces él defiende la idea de que pues el saber no se concibe ni se construye de la misma manera según las diferentes épocas. Y bueno, y eso nos da luz hoy en día, por ejemplo, para preguntarnos qué está modificando en términos de la episteme en la construcción del conocimiento en las ciencias sociales y las humanidades, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la digitalización, el mundo de la imagen. Por el otro lado, ¿qué se rescata, por ejemplo, hoy en día en las ciencias sociales de esta etapa de Foucault? Particularmente su noción del poder, por ejemplo. Foucault se resiste a pensar que el poder sea un fenómeno que podamos nosotros delimitar o reducir a las instituciones macro del Estado. Y en ese sentido, todos estamos atrapados en relaciones de poder. Pero decir atrapados no es fatalista, en el sentido de que Foucault dice al poder siempre lo acompañan relaciones de resistencia, y por lo tanto el a priori de las relaciones de poder es la libertad. Ahí donde no existe la libertad y donde, por ejemplo, el sujeto dominado no tiene márgenes de resistencia, Foucault prefiere utilizar el término de dominación. Por otro lado, hoy en día me parece muy rescatable la crítica que hace al modelo contractualista explicativo del Estado, que de alguna manera inaugura Thomas Hobbes, pero que tiene pues sus seguidores en Locke, Rousseau, Kant, que tratan de explicar el Estado como resultado de un pacto social entre seres humanos libres, dotados de razón, iguales entre sí. Foucault se resiste a esto y él piensa al Estado más como un proceso histórico, donde de alguna manera el advenimiento de grandes migraciones del campo a la ciudad, la formación de nuevos oficios, profesiones, la vida urbana, hace necesario la configuración de nuevas instituciones que generen seguridad, que impidan las epidemias, que prevean desastres naturales, etcétera, que hagan del Estado una vida productiva y económicamente al Estado competitivo frente a otros estados. Y finalmente regresa a los antiguos para pensar la ética, la noción que tienen del cuidado de sí como una práctica ética que implicaba que los sujetos necesitaban cuidar de sí mismos para estar en condiciones de construir relaciones armónicas con los demás y para poder tener una participación digna y responsable en la vida política. Me parece que es bastante rescatable hoy día tratar de reconstruir esta noción del cuidado de sí, por ejemplo, para pensar en la vida republicana. Si pensamos la república como una forma que adquiere la vida política, que descansa en leyes, en instituciones, pero también en las virtudes cívicas, en la participación de los ciudadanos en la vida política, recuperar una noción del cuidado de uno mismo, que no se vea como egoísmo, sino más bien con responsabilidad hacia los otros, me parece que pues es fundamental hoy para tratar de reconstruir el tejido ético de una vida social sumamente desgarrada.